Bueno, decía que realmente yo creo que en los últimos años, desde que yo comencé al menos, la formación no ha cambiado tanto como a mí me gustaría realmente. Evidentemente hay mucho más formación, claro, porque cuando yo comencé no había nada. Entonces, bueno, pues es obvio que sí, que hay muchas cosas y sobre todo este último año, 2 años, ha habido tal vez un boom de gente que se ha comenzado a dedicar a formar a profesores online y no solo gente, sino también incluso universidades y bueno, pues formaciones diversas. Entonces, sí, desde luego hay muchas más cosas que te puedes encontrar, pero yo sí que he hecho en falta todavía una cosa que es la formación de marketing. Nos hemos centrado sobre todo en cómo dar una clase online, técnicamente y didácticamente. Nos hemos centrado en algunos puntitos del marketing, sí, pero muy leves, pero sin embargo, lo grueso del marketing, en general se olvida o se pasa muy por encima en la mayoría de las formaciones, no en todas, por supuesto. Y esto es algo bastante triste porque luego ves a la gente que quiere convertirse en profesores online y decir, bueno, pero es que yo no consigo alumnos. Claro, porque nos hemos olvidado de esa parte, nos hemos olvidado de la parte de conseguir alumnos. Y eso todavía, cada día está mejor, por supuesto, pero todavía tiene mucho, mucho recorrido para mejorar, en Yo mi opinión. estoy de acuerdo con Óscar. Creo que evidentemente mucha más formación que hace 6 años, o sea, es evidente. Pero yo noto formación en general dispersa, o sea, gente que va haciendo iniciativas de forma dispersa, como puede, unas mejores, otras peores. No, no critico esto, digo que no es algo estructurado, no es algo fácil de acceder. Yo soy firme partidaria de que cualquier máster de ELE hoy en día que se imparte, por ejemplo, en España, debería tener asignatura de cómo dar clases online, al menos de la parte técnica que habla Óscar, porque creo que cualquier persona que esté ahora en la universidad va a tener que dar clases online en algún momento de su vida, sea como emprendedor o sea trabajando para algún centro, institución o lo que sea, porque la enseñanza presencial se va a combinar cada vez más con la enseñanza online. Entonces creo que esta parte técnica que dice Óscar debería ya estar incluida en los cursos más amplios, porque no entiendo que desde 2 años de máster de ELE y no te enseñen cosas como estas. Y luego creo que falta, como bien como dice Óscar, al que quiere dedicarse a esto como profesión y como negocio, la formación y emprendimiento, que además yo hablo a veces de esto y la gente le asusta. No le gusta hablar de dinero, no le gusta hablar de tarifas, no le gusta hablar de los alumnos como clientes. Yo digo siempre una frase, yo soy una marca, esto lo he dicho en varias conferencias y la gente se echa a reír y tengo que aclarar lo que significa esto. Somos una marca. Yo, Elena, en este caso tu escuela de español, pero con mi cara, es una marca y todo esto es algo tan grande que no se puede explicar en una charla ni de 5 horas, qué es ser una marca en Internet. Entonces, tienes razón, Óscar. Entonces, ha mejorado, pero falta sistematizarlo, falta tomarlo en serio, incluirlo en cosas más formales, en universidades y cosas, y luego que haya desarrollo concreto de la parte del marketing, desde luego. Y tú, pero ahora te pasa a ti, Mila, con esto. Pero, y tú esto, Elena, aprovechando que ahora estás con el curso este de la Universidad de La Rioja, tú, cuando vas a seminarios y hablas con el mundo académico L, ¿tú notas que hay interés o que conocen algo de lo que es enseñar español online o que nos ven como una tribu, pues ahí muy, muy externa, muy pequeñita, como algo que no tiene que ver mucho con ellos? Yo estoy muy sorprendida, pero yo sé que yo acudo a muchos eventos presenciales porque es algo que me gusta mucho como parte de mi filosofía de salir también de mi casa y doy muchas charlas también en centros. Primero hay sorpresa. Claro, yo siempre soy así muy dramática. Me presento, soy profesora online y youtuber. No vais a conocer a nadie como yo, seguro, ¿no? Pero entonces, primero hay sorpresa. Luego hay incredulidad en general. Luego lo flipan. Lo flipan, o sea, gente de todas las edades, y cuando acaba las conferencias se me acerca gente de muchas edades, o sea, gente joven para darme las gracias, y gente mayor simplemente para decirme, llevo 30 años dando clase de L y no conocía a nadie como tú. O sea, me has abierto los ojos, hay otro mundo. Entonces, sí, es una percepción súper extraña. Pero normalmente cuando a mí me llama una universidad o un centro para dar una charla presencial, solo quieren que hable de la parte de la que habla Óscar, la parte más técnica, de programas de videoconferencia, de todo. Pero del marketing, bueno, de hecho, en el curso de La Rioja tampoco hablamos de marketing, hablamos de
cómo dar clases online, de la parte de las clases, no de todo lo demás. Entonces, esa otra parte es todavía más desconocida, ¿sí? Wow. Mila, ¿algo que añadir a lo que ha comentado Óscar o Elena? No, la verdad es que ha evolucionado mucho, pero creo que es necesario que haya cursos, mejores cursos, y también lo que dicen, cursos de marketing, emprendimiento, para ayudar a los emprendedores, que somos nosotros, porque hay mucha falta de eso, ¿sí? Uh-huh.